Tradicionalmente, la provincia de Guanacaste se caracterizó por la producción de cultivos extensivos como la caña, el arroz y la ganadería. Pensar en hortalizas era algo descabellado en aquel momento. Gracias al proceso de investigación que viene desarrollando el INTA en conjunto con las instituciones del sector agropecuario como el Ministerio de Agricultura y con las universidades del Estado, hemos venido abarcando una serie de cultivos hortícolas que no se producían en la región. Por este motivo es que se incursionó hace más de 15 años con un proceso de investigación orientado a tener una mayor oferta de especies hortícolas en la provincia, tanto en la parte baja como en la parte alta. Esto ha permitido una expansión de la producción, no solamente en Guanacaste, sino que al resto del país. Labor que se ha traído abajo muchos mitos fuertemente arraigados en la población, como aquí en esta zona es imposible sembrar hortalizas. Eso solo se da en el Valle Central. Bueno, producir hortalizas en Cartago es muy diferente a producir aquí en Guanacaste. Por el cambio climático, si no es demasiada agua, es poca agua, ¿no? Mucho calor. Pero como ustedes ven aquí, estamos produciendo. Estamos en pequeñas escalas, pero estamos viendo que sí se puede. Bueno, cuando nosotros nos dijeron que iban a traer este proyecto a esta comunidad de hortalizas, nosotros ya nos asustamos porque jamás creímos que en una zona tan caliente se podía sembrar hortalizas, se podía sembrar lechugas. Desde el punto de vista de investigación, nos hemos abocado a transformar las debilidades en fortalezas. El clima, en un momento dado, era una debilidad en nuestra provincia debido a la alta temperatura y a la alta radiación. Pero en este momento hemos llegado a una serie de mejoras pensando en una optimización del sistema fotosintético de las plantas que puedan producir en menor tiempo con respecto a la meseta central y con una mejor calidad. Uno de los pilares más importantes de este proceso de investigación ha sido la búsqueda y selección de germoplasma adaptado a clima caliente. Ya eso lo hemos superado a través de la investigación, de la adaptación de los sistemas de producción y la introducción al país de material genético apropiado para las diferentes épocas del año en las diferentes regiones de la zona baja de Costa Rica. A pesar del clima que tenemos acá en Guanacaste, cañas propiamente, caña de Guanacaste, nosotros estamos acá con las hortalizas y hemos visto que sí, se desarrollan bien. Gracias a que hay técnicas que ayudan a esto. Hay semillas que vienen para clima caliente, que funcionan muy bien. El INTA, tomando en cuenta el tipo de productor y abocado en lo que es agricultura familiar, ha venido desarrollando opciones de ambiente protegido para cada tipo de situación. Desde bajo costo, como son los túneles y microtúneles, hasta sistemas un poco más onerosos como son las casas de malla. Nos han enseñado a sembrar con cultivos protegidos. Esto se trata de protección, ¿verdad? Con sarán en el verano. Aquí usamos un 50%, que es es el recomendado y que las plantas también nos recomiendan, ¿verdad? Que ese es el que les gusta. Y en invierno es con plástico. Esas son las protecciones que tenemos en las dos estaciones. Sí, entonces para ir controlando estos impactos ambientales de mucha agua, tenemos los ambientes semiprotegidos que los protegemos con el plástico y le ponemos un sarán para mitigar un poco el calor. Entonces ahí son uno de los puntos que vamos aprendiendo cómo cuáles son las mejores técnicas. El método de transferencia de tecnologías que desarrolla el INTA es por medio de la implementación de vitrinas tecnológicas, las cuales son medios de producción donde los productores comparten sus experiencias. Las vitrinas tecnológicas se han convertido en un medio exitoso para transferir tecnologías, tanto así que el INTA en la provincia de Guanacaste viene desarrollando más de 10 modelos de este tipo. En este momento se están planeando también para la región Brunca, Pacífico Central y la Huetar Norte. La intención es que los productores puedan compartir las experiencias que se desarrollan en la estación experimental Enrique Jiménez Núñez y que ellos puedan mejorar sus sistemas competitivos en sus propiedades.
Además de las vitrinas tecnológicas, el INTA realiza asesoría técnica a los productores de la región Chorotega mediante capacitaciones y talleres tanto en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez como en fincas de productores. ¿Eso ustedes lo dejarán o se hacen? Esta técnica, que son macrotúneles y microtúneles, lo aprendimos en el curso que impartió el INTA en el Colegio Técnico Profesional de Ojancha. Ahí estuvimos unos 15 productores, ¿verdad?, interesados en aprender técnicas que pudieran enfrentar el cambio climático y también reducir algunas bacterias y hongos, porque en invierno cambiamos el sarán y utilizamos plástico, ¿verdad?, para cubrir las eras de la lluvia directa. Entonces la era nunca está empapada y podemos reducir el impacto por bacterias y hongos, ¿verdad?, que muchas veces nos hacen perder los cultivos por completo, ¿verdad? Entonces también tenemos sistemas de riego por goteo. En cada era tenemos 4 líneas, ¿verdad? Entonces también hacemos el fertirriego con el mismo sistema. Aplicamos los nutrientes en el tanque. Y bueno, esto gracias también a la capacitación de riego que tuvimos esa vez con los profesores del INTA. Nos enseñaron a hacer prácticamente que todo lo que vemos acá. Y creo que es una muy buena estrategia para enfrentar el cambio climático y también aumentar la productividad por metro cuadrado, que eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Y también usted se ahorra en el costo de producción, ya usted no tiene que aplicar tanto bactericida y fungicida porque no hay esas plagas, ¿verdad?, en los cultivos. Entonces usted prácticamente que es algo muy sostenible, ¿verdad? Económica, social y ambientalmente es muy sostenible. Esto nos ha llevado a un cambio no solo en la forma de trabajar de nosotros, sino en la forma en que el agricultor mismo ha trabajado. Ellos se han dado cuenta que para abarcar al mercado tienen que disponer de diferentes productos. Llegarle al ama de casa con la lechuga, con el tomate, con diferentes opciones para ir mejorando la dieta y que se familiarizara la comunidad con estas opciones de alimentación. Tiene las dos fases: producir, tener dinero y mejorar la nutrición de la población. Es sorprendente cómo ha ido aumentando el volumen de consumo de hortalizas acá. Gente que las desconocía, que no sabían lo bueno que eran, y ahora las piden y piden que lleguen a su casa a vendérsela, o los mismos supermercados de la región que le compran al productor local una cuota permanente. Cada semana 200 lechugas, cada semana 200 rollos de culantro, una cantidad que es importante para el pequeño productor y para las asociaciones de productores organizados que ahora han empezado a florecer en la provincia. Las expectativas que nosotros tenemos con este grupo, La Lucha Nueva Guatemala, es poder salir adelante y ya, y estamos muy contentas con todo lo que hemos hecho hasta el momento, pero nosotros lo que queremos es seguir el grupo y seguir trabajando para sacar provecho y poder vender nuestros cultivos en diferentes mercados. Bueno, la expectativa para mí es que con estas hortalizas que yo estoy sembrando, que estoy cultivando, siento que puedo crecer más, tengo más oportunidades para llevar el producto al mercado, para darle empleo a otras personas, y de hecho que así está sucediendo ahorita. Y también para la seguridad alimentaria también. Nosotros no estamos solo con las hortalizas tradicionales que sembraban antes, que es la lechuga, el repollo, el culantro. Ahora conocimos otros nuevos productos como la rúgula, la acelga, el bok choy, el hinojo, perejil, puerro, cebollinos. Y es otro plato más que se le lleva al consumidor y también para nosotros que lo cultivamos en nuestra finca. Y la idea es de proporcionarle, digamos, a nuestras familias, a la población, un producto fresco, libre de contaminantes,
y diferente, ¿verdad? Porque aquí es una zona que no es hortalicera, entonces nosotros queremos que la población tenga una dieta diferente, que digamos que incluya hortalizas, ¿verdad? Y para una mejor salud. Y por supuesto, ¿verdad? Que ahí también nosotros necesitamos un empleo, entonces esto es un medio para nosotras también poder tener, ¿verdad? Un ingreso familiar. Bueno, nosotros vemos en la hortaliza una nueva opción, ya saludable como económica para nuestros hogares, ya que genera un recurso más y así podemos ayudar en lo que es la economía del hogar. También es una nueva forma de llevar una ensalada más saludable y también de que ya nosotros no somos solo ama de casa, sino también ya somos empresarias, ya somos mujeres que queremos un Costa Rica mejor y la economía para un Costa Rica también, de que ya no vamos, nosotros antes pensábamos que no podíamos hacer tal cosa, de que no podíamos, teníamos metidas en la mente de que tal vez nosotros solo servíamos como para ama de casa, y ahora con este proyecto aquí en esta zona nos cambió totalmente nuestra vida, ya que ahora somos mujeres también amas de casa, pero también somos mujeres empresarias que queremos el bienestar de nuestra familia y de nosotras propias. Todo este proceso de investigación y transferencia nace en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez. Gracias al compromiso de sus funcionarios, sumado al emprendimiento que están haciendo los productores y aunado al incremento de empresas que están apoyando este tipo de proyectos, nos estamos sumando en un mismo esfuerzo para poder emprender una comercialización hacia el mercado regional Chorotega. Efectivamente, gracias a la investigación, fomento y acompañamiento técnico por parte del INTA y el MAC, se pretende establecer una nueva opción productiva a la agricultura familiar en zonas bajas de Costa Rica, trayendo consigo un mejoramiento de la calidad de vida de los productores, sus familias y consumidores. Anteriormente tuvimos nuestras dudas del proyecto, pero hoy en día damos testimonio y estamos completamente convencidos de que sí es posible en esta zona de Guanacaste lograr cualquier producción de hortalizas. Gracias a la ayuda de diferentes instituciones, sí es posible salir adelante.